Está aquí al otro lado porque vas a agarrar un lecho. Este el rojo, pero déjeme mostrártelo. Ok. Good to be started with the necklace. Este es una semilla que se da en un árbol aquí en la región de Michoacán. Uh-huh. Esta semilla la consideraban en los purépechas cuando vivía el rey Tariacuri, que él creía que con esta semilla se rechazaban las malas energías, ¿verdad? Y él en lugar de oro se ponía todo este tipo de granos, desde luego en diferentes diseños. Él se ponía en los pies, se ponía en collares, incluso traía aretes de esta semilla que es el colorín, ¿verdad? Pero este colorín ya está tratado para que no se agorgoje, porque nada más tiene un tiempo de vida igual que el frijol. Okay. Si el frijol no es tratado o todo lo que es el grano se empieza a agorgojar, le nombramos nosotros que es un animalito que se llama gorgojo. Uh-huh. Entonces ese animalito va acabando por dentro con el grano hasta dejarlo hueco y se rompe. Entonces este no le pasa nada porque le aplicamos un líquido que con el tiempo lo va endureciendo más. Oh, muchas gracias.